Hello, good morning, boys and girls. This is our first video lesson, and it's going to be about greetings. Antes de comenzar, quisiera mandarles un abrazo muy apretado. Espero que estén súper bien ustedes y su familia en casa y que se mantengan ahí por seguridad. Todos sabemos ya. También quiero felicitarlos por su trabajo. Sé que le han dedicado harto tiempo. También sé que es difícil trabajar a distancia, pero rescato eso de ustedes, que han respondido súper bien y sus trabajos siempre son excelentes. Vamos a salir de esto, vamos a volver muy pronto, esperemos, y ojalá volver a verlos muy pronto. So, we're going to start with our route, la ruta que tenemos hoy día. We're going to state the objective, presentation, we're going to practice, and then we will have a short activity. Nuestra ruta entonces, el objetivo, vamos a presentar contenido, vamos a practicarlo y vamos a dejar una actividad para que hagan en casa con la familia. So, hello. Hoy aprenderemos a saludar y a responder estos saludos en inglés. So, let's start. Vamos a empezar. Instructions. Voy a dar un par de instrucciones para que podamos trabajar este video. Primero, write down these phrases in your notebook in English and Spanish. Las frases que vamos a ver ahora, vocabulario, tienen que escribirlas en su cuaderno en español y en inglés. ¿Ya? La pronunciación no es tan necesaria que la copien, pero sí, listen carefully to the pronunciation. Repeat them when you listen to the word repeat. Tenemos que escuchar entonces cuidadosamente las frases y repetirlas cuando escuchen que yo diga repeat. So, we're going to start. Greetings. Greetings means saludos. Ok. Las distintas formas de saludarnos a lo largo del día. The first one, primero, good morning. What is good morning? ¿Qué es? Buenos días. Repeat, good morning. Excellent. Then, good night. Good night. What is good night? Buenas noches. Yes, good night significa buenas noches. Repeat, good night. Good night. Excellent. Now, good afternoon. Good afternoon, repeat. Good afternoon. Good afternoon es buenas tardes. Al otro lado tenemos good evening. Good evening también significa buenas tardes, pero hay una diferencia entre las dos. La primera, que es good afternoon, la utilizamos desde el mediodía hasta las 5 de la tarde. Después, desde las 5 de la tarde en adelante, usamos good evening. ¿Ya? Entonces, good afternoon. Hasta las 5, después de las 5, good evening. These two, you should know them. Estos ya los deberíamos conocer. Hello means hola. And goodbye means adiós. Repeat, hello. Hello. Goodbye. Goodbye. Excellent. Now, si yo pregunto, how are you? ¿Qué estaré preguntando? ¿Cómo estás? How are you? Tengo dos formas de responder, ¿cierto? Si es que estoy bien o si es que estoy mal. In case you're okay, cuando estamos bien, podemos decir I'm fine, significa estoy bien. I'm good, que también significa estoy bien. I'm great, que estoy muy bien, que estoy genial. I'm happy, que estoy feliz. So, repeat, repetimos. I'm fine, I'm good, I'm great, I'm happy. Now, in case you are not good, cuando no estamos bien, we can say, I'm not good, que no estoy bien, I'm sad, que estoy triste, or I'm mad, estoy enojado. So,
Repeat, repetimos, listen and repeat. I'm not good. I'm sad. I'm mad. Excellent. Now, practice the dialogue. Vamos a practicar este diálogo con alguien que te esté acompañando. Y si no te está acompañando nadie, puedes pedir ayuda o puedes hacerlo tú mismo. So, yo les voy a leer una vez. Ustedes pueden pausar el video y repetirlo. Y también pueden ir escuchando una frase, pausarlo, escucharla de nuevo, repetir. Y así practicamos bien esto, ¿ok? So, we're going to start. Good morning. Good morning, how are you? I'm happy. And you? I'm great. Number two, here. Hello. Hello, how are you? I'm great. And you? I'm mad. Okay, goodbye. Goodbye. Now, the activity for this week. La actividad de esta semana es... no es escrita, no tienen que desarrollar nada. La guía que se les va a mandar es solamente de apoyo, que es lo mismo que vimos en este video. Y dice lo siguiente. Durante la semana, saluda a tu familia con lo que hemos aprendido hoy. Hello, goodbye, good morning, good night, good evening o good afternoon. También debes preguntarles how are you para saber cómo están. Y si a ti te preguntan how are you, puedes responder con I'm good, I'm great, I'm happy, I'm not good, I'm sad or I'm mad. La idea es que utilicemos estos saludos durante toda la semana con la familia. Querido tercero básico, me despido de ustedes. Espero poder verlos pronto. Nos vemos en un próximo video. Y recuerden trabajar en la actividad de esta semana. See you soon. Bye.